Ander Gebarekin. Ander, gaur egun txarra izan da, lehenengo zati horre, bueno, dena baldintzatu du, eta bueno, ba, gaur burumakur, etxera. Bai, argi hau, triste goaz etxea, uste ez dala izan denok buruan geneukan partidua. Ideia bat geneukan hasiratikan eta ez da ondo atera, gauza asko falta zaigu izan zaizkigu lehenengo zatian, batez ere ikuste intentsitate puntu bat, eta azkenen halako arerio baten aurka eta halako zelai batean, ba, hori falta bada, ba, seguraski gaur bezalako emaitzara ematen duzu, eta bueno, ba, hala ere altxatu behar gera, elkarrekin lanean jarraitu eta gure zaliekin batera, ba, honi buelta eman ez. Partidan sartzeko aukerak izan dituzue bigarren zatian, egia da hor pausutxo bat aurrera eman dezutela, baina gaur horretzen ez zarete eroso sentitu, ez da? Ez, hori, lehenengo zatian sentsazioak ez dira bat ere ona izan, haiek izan dira gu baino askoze garaien ikuste, eta ba, aldageletan atxeden aldean zailatu ingea ba, ustean artean ausunarketa bat iten eta bigarren zatian beste aurpegiko datea ateatzen, eta bueno, zailatu ingea, nik uste eta aukera izan ditugula, baina ez da izan gehiagizko joku hona, eta bueno, azkenean ba, porrotaren ematen dugu, eta esan dakoa, nik uste dut oain ikusi behar dela talde honen pertsonalitatea eta aurrera pausu bat eman. Con Robin Lenormand, Robin, hoy ha sido un mal día, hoy nos habéis encontrado cómodos, bueno, al final el Betis ha sido superior y nos vamos de vacío para casa. Sí, ha sido un partido difícil, yo creo que lo hemos intentado jugar como siempre, pero nos ha faltado igual en la primera parte un poco de agresividad, y bueno, yo creo que en la segunda parte hemos intentado dar la vuelta, hemos tenido oportunidades, pero hoy nos ha faltado acertado. Se os ha notado incómodos, ¿no? Desde el primer momento, la primera parte ha sido, bueno, pues francamente irregular y eso ha condicionado mucho, ¿no? El resto del partido. Hemos tenido desajustes, yo creo, algunos, bueno, ellos han presionado bien. Y bueno, son cosas que pueden pasar, tenemos que dar rápidamente la vuelta porque viene el siguiente partido rápidamente y tenemos que estar fijados en eso. Robin, quizá lo mejor es eso, ¿no? Que ahora hay dos partidos en casa para volver a coger esa onda ganadora, el miércoles pasar la eliminatoria de Copa, el Mallorca el próximo domingo. Bueno, olvidar lo de hoy, hacer borrón y cuenta nueva y centrarse en los dos partidos que pueden volver a poner al equipo ahí arriba. Sí, es lo que acabo de decir, tenemos que seguir unidos, fijado en el trabajo día a día, en los entrenamientos, seguir trabajando y tenemos muchas ganas de dar la vuelta en miércoles y luego contra el Mallorca.